Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches familia veracruzana. Los saluda con el gusto de siempre un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud y director general de los servicios de salud de Veracruz. El día de hoy, jueves. 2 de diciembre presentaremos a ustedes el informe número 570 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, me acompaña el doctor Salvador Bernstein, quien presentará el panorama epidemiológico. Adelante, señor doctor. Muchísimas gracias, secretario. Con su permiso, muy buenas noches. Iniciamos con el informe de los pacientes atendidos en el sector salud del Estado con diagnóstico probable de COVID-19. Son 272.166. Negativos son 135.457. Sospechosos, 12.978. Y ahora se acumulan 123.731. Los pacientes que han dado resultado positivo al SARS-CoV-2 y 14,770 los enfermos que han fallecido en diferentes municipios de la entidad. Por lo que respecta a los casos que recientemente han desarrollado la COVID-19, son 155. Reitero: este dato es muy importante que lo tenga en cuenta dado que no indica que el coronavirus aún está presente. Es por ello que les muestro a los municipios en donde se han identificado estos casos actuales, para que tomen sus precauciones y difundan la información. Fíjense, el municipio de Poza Rica presenta ahora 26 casos. El de Jalapa, 22. Veracruz, 13. Coatzacoalcos, 12. Orizaba 8 y Pánuco 7. También los municipios de Córdoba, Tihuatlán, Coatepec y San Andrés Tustla registran pacientes que recién se enfermaron. De igual manera, el municipio, otros municipios como Songolica, Banderilla, Coatzintla, Fortín y Minatitlán están presentando pacientes con la COVID activa. Recuerden, que los movimientos de población y el descuido de las medidas de protección contribuyen en forma importante no solo a la persistencia también a la dispersión de la infección por SARS-CoV-2. Por mi parte es todo. Regreso la voz al doctor Roberto Ramos Salos. Muchas gracias doctor. Apreciable familia veracruzana. Ya escucharon ustedes al la información del señor doctor Beninstein. Como ustedes saben, coronavirus aún está presente como pandemia. Y la vacunación se suma a toda la serie de medidas para control, controlar la enfermedad. Sin embargo, falta población por vacunar. Como es de su conocimiento, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, actualmente se aplica la vacuna a personas de 15 a 17 años y de 12 a 17 años con comorbilidades, o sea, con enfermedades agregadas, así como a mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación. También rezagos de segundas dosis y personas que no cuentan aún con ninguna dosis. Por esto, familia veracruzana, es importantísimo que aquella población que aún no reciben la vacuna, continúen con las medidas preventivas en todo momento. Es necesario, es importante. Y les recordamos la sana distancia que se debe aplicar, sobre todo en espacios cerrados en los cuales se mantiene conviviendo con un grupo de personas. Recordemos, familia veracruzana, que cuando hablamos, cantamos o reímos, se expulsan. Pequeñas partículas de saliva que son portadoras del virus y es la manera en que nos contagiamos. Por eso, el uso correcto del cubrebocas debe cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Y también el lavado de manos, el uso del spray o de alcohol gel. Recuerden, familia veracruzana, que las medidas preventivas son la mejor herramienta que tiene. Todos tenemos para detener a COVID-19. No olviden que, como siempre, para mayor información sobre el comportamiento de COVID-19 en nuestro estado, está a su disposición la página que ustedes ya conocen: coronavirus.veracruz.gov.mx, así como el teléfono 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, al cual pueden ustedes marcar en caso de necesitar asesoría, aclarar dudas o si llegara a presentar síntomas, por supuesto. Les agradecemos la atención prestada, que pasen ustedes muy buenas noches y recuerde, por favor, no se confíen, vacúnense, cuiden su salud. Muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.